Eduardo de la Torre Cortés, presidente de la industria minera del Estado de Colima. Esto se escucha muy trillado, pero estamos en la problemática. Se vino dando la regularización de la industria, pero a veces por desconocimiento de estos sectores políticos no se ha llevado bien. Nosotros insistíamos como asociación de llevar meses de trabajo porque ya sabíamos lo que se venía. Hemos venido buscando los sectores políticos que se encuentran en las instituciones para hacer meses de trabajo y poder trabajar en conjunto, ¿no?, con gobierno municipal, estatal y federal. Hemos tenido respuesta de los tres niveles de gobierno. Desafortunadamente ahorita pues, la problemática es la institución. ¿Qué le van a pedir? ¿Cuál es el pedido? ¿Qué le van a pedir los políticos? El apoyo para el sector, ¿no? Más que nada queremos solución a esta problemática que ya nos aqueja, ya nos ha quedado bastante. Ha habido pérdidas laborales, pérdidas de dinero también para los empresarios. Entonces, muchos están desesperados y otros quieren ya retirarse del Estado a otros estados. Digo, que ya... El destrame de esta es acelerar la tramitología porque no le vemos mayor problema, vaya. Si el gobierno federal nos dice, porque sí se actúa de una manera muy, muy, lo mencionábamos nosotros, ahora sí que soberbia, porque pues no ha habido una respuesta clara y específica en el sector. Y digo, a nivel nacional esta problemática no es nada más en el Estado. Afortunadamente ya en Lázaro Cárdenas, el señor presidente Calderón, se puso una ventanilla única. Digo, es cansancio para los mismos empresarios estar yendo y viniendo a México para entregar la documentación y que al día siguiente aparezca o a los tres días en que se negó tu permiso de exportación y que posteriormente... Pues las vidas, ¿no? El tiempo. Ahorita ya, afortunadamente, con el señor Eloy García de Propepa, ya empezó a entregar los permisos de trituración. Bueno para la industria, pero pues de todas maneras, ¿de qué te sirve triturarlo si no tienes el permiso para exportarlo? Van a exportar las empresas que cuenten con todos los registros. Digo, no estamos en contra de eso, estamos a favor de la regularización, estamos a favor de lo que se viene haciendo, pero que se quiten prórrogas, ¿no? Y que se hagan meses de trabajo, porque es obligación del gobierno dar ese apoyo, no esa ayuda.